nos dirigimos a hacer una cirugía de biopsia mamaria más abdominoplastia. Una paciente con una ptosis mamaria grado 2, grado 3 y una deformidad abdominal grado 3. Vamos a practicar una biopsia mamaria con prótesis y una lipoabdominoplastia. Vamos al otro. Prepárate el probador 330, por favor. En este momento hemos colocado un probador para ver el volumen que vamos a queremos colocar o tener, respetando el límite del pectoral mayor con el cerrato y la línea media para que la prótesis no se luxe. Fíjese que no se luxe la prótesis porque está metida en el bolsillo previamente diseñado. Vamos a hacer la medida de la cantidad de piel que queremos resecar. En estos momentos estamos cerrando la mano para aislar el espacio subglandular del resto de la mano. Hacer es resecar el exceso de piel y glándula mamaria para poder hacer la biopsia. Normalmente este paso existen unos moldes o cartapasos para hacerlo. A nosotros la experiencia nos permite hacer este procedimiento sin utilizar ese tipo de aparatología. De esta forma dejamos diseñado la piel a resecar, bisturí. Para poder afrontar la piel a la cual se retiró la epidermis, hacemos este punto conocido como Romblock o punto en jareta, el cual nos permite llevar los bordes externos hacia la areola y así le quitamos la tensión y luego no corramos el riesgo de hacer una cicatriz hipertrófica. Vamos a poner cuatro puntos cardinales para darle mejor afrontamiento al complejo areolar profundo. De esta forma estamos terminando ya el punto de afrontamiento y tenemos la parte de la areola terminada. Bueno, en estos momentos hemos terminado de hacer la biopsia mamaria con prótesis, no hemos terminado la parte de la piel
Pero este es un video ilustrativo para ver ya una mama terminada y una mama sin la alopecia y sin la inclusión de la prótesis. Bueno, en este momento hemos finalizado la cirugía de las mamas, la cual es su diagnóstico, era una ptosis mamaria, una caída de grado 3, y se resolvió con una apexia circunvertical más una inclusión de prótesis de silicona texturizada. Fíjese la simetrización y las cicatrices cortas en el surco submamario.